¿Qué tal? Muy buenas. Día de martes en la remontada. Hay fútbol esa semana, entre semana. No hay Champions, pero sí, Guille. Hay Copa del Rey. Se juegan dos puestos en la final. Y han llegado las semis, que son lo que nos gusta. Estamos ya en la vuelta. Es decir, lo más interesante de todo. Dos partidazos. Athletic contra el Valencia y el Betis contra el Rayo Vallecano. A ver qué pasa. Antes de nada hay que suscribiros al canal, como siempre decimos, Guille, ya somos un montón por aquí, estamos muy contentos de que suscribáis y también os comenten porque la gente está comentando mucho, sí. Comentarios positivos que también agradecemos. La verdad que sí, ya estamos juntos de nuevo, menos mal que ya estamos aquí porque sí. La verdad que grabar con dos móviles, ahí videollamada, es un poquito más coñazo, pero ya estamos aquí para vivir las semifinales, la vuelta de la Copa del Rey, que yo lo digo ya, lo meto ahí, no me gusta que sea doble partido, la verdad, ya que es solo a un partido. Me hubiese gustado un partido, pero bueno, tenemos la vuelta, Valencia-Athletic, Betis-Rayo, está todo muy igualado, el Betis, digamos, es el que tiene más pie en la final, pero está todo igualadísimo, la verdad. Sí, vamos a repasar si quieres, vamos a empezar por el partido del Valencia, que es el primero que se jugará mañana en Mestalla ante el Athletic Club, a las 9 y media, que se ha cambiado, por cierto, lo de 9 a 9 y media. El partido fue 1-1 en San Mamés, que fue un auténtico partidazo, hay que recordar ese penalti a Hugo Duro que nadie todavía se explica por qué no se pitó, pero bueno, el caso es que quedó 1-1. Y veremos a ver qué pasa. La eliminatoria para mí está muy igualada. Es verdad que yo creo que el factor campo puede cambiar las cosas, cambiar las ternas, pero a ver qué pasa. Desde luego ambos equipos llegan a una situación, yo creo, similar, ¿no? Que es dudas en Liga, pero en Copa siendo fuertes. Sí, están siendo fuertes. A mí me encanta, digamos, el lema, el apodo del Valencia de Copa, Bronco y Copero. Me gusta muchísimo, la verdad, lo dejo ahí el nombre. Y yo creo que por eso va a ganar el Valencia. Yo lo veo un poquito mejor. Esa es la que abordarás. La Liga se le está resistiendo porque la realidad es que no tiene tanto fondo de plantilla como para competir a una Liga de 38 jornadas contra todos. Pero sí es verdad que a duelos individuales, a partidos importantes de tú a tú, está resolviendo bien. Al Madrid, al Barça, etcétera, le ha competido. Bueno, el último partido del Barça no, pero ha ido compitiendo contra grandes rivales. Está en semis de Copa porque ha hecho muy buenos partidos en Copa del Rey. Y la realidad, Guille, yo lo veo así, en la ida fue mejor que el Athletic. Sí. Al final, el resultado no es malo del todo, pero no es tan bueno como las sensaciones de la segunda vuelta de Valencia en San Mamés. Sí, a mí me parece que los dos equipos están en una situación muy parecida. Están teniendo una temporada prácticamente calcada, que es lo que dices tú. Ninguno de los dos tiene fondo de armario prácticamente. Yo creo que les penaliza muchísimo. De hecho, en la Liga creo que están en una situación hiper parecida, en el sentido sí. De que tiene una plantilla muy similar y tienen un fondo de banquillo también muy similar, y al final me quedo contigo. En cuanto a nombres propios, creo que el Valencia al final tiene mejores jugadores, porque Guedes es un jugador top de la Liga, porque, bueno, lo está demostrando Hugo Duro, Carles es el que no está en el mejor momento, pero que siempre lo hace bien, Paulista, que ya ha vuelto y va a ser principal en la zaga. Yo también doy favorito al Valencia, así que nos tenemos que mojar, que es a lo que hemos venido en este vídeo, pues lo damos así. Marcelino se guardó muchísimo, ¿eh? Claro, contra ese es el tema. El Barça en Liga se guardó muchísimo para competir. Y tú hablabas del lema del Valencia, pero al final el rey de copas es el Athletic Club. O sea, al final, otra cosa no, pero en la Copa del Rey el Athletic es un rival muy poderoso. Y si no, que se lo pregunten al Barça, por ejemplo, o a todos los equipos. Es el segundo, ¿no? Con más copas del Rey por detrás del Barça. Creo que y sí. A distancia de Madrid, Atlético, Sevilla, etc. O sea que para mí es una bonita semifinal. Yo de porcentajes que lo decías tú, yo le daría un 65-35 al Valencia, por eso de ser local y llegar un poquito mejor. Ojo, es un poco más conservador, yo creo que va a ser un 60-40, también para el Valencia, creo que Bordalás y compañía van a ir a por el partido evidentemente, y que Mestalla sobre todo va a dar ese do definitivo para poder llevarse a la eliminatoria. A ver qué pasa, Guille, en la otra eliminatoria, lo decías tú antes, está un poquito más descompensada por el hecho de que el Betis consiguió ganar en Vallecas, 2-1, un resultado apretado, pero que no deja de ser una victoria, y también, sobre todo, si nos fijamos en las dinámicas de ambos equipos, el Betis no llega en su mejor momento, pero al final llega en un momento muy bueno de la temporada, de hecho, bueno, vivo en Europa League, sigue tercero en la Liga, cuarto en la Liga. Es verdad que, como dices tú, no llega en su mejor momento. No es el top. Hace un par de meses, o empezando enero, o hace un mes, el Betis estaba mejor que nunca, ¿no? Ahora ha pegado un mini bajón, pero claro, del 9,5 al 9, que no quiere decir que sea mal. Eso es. Sí, ya en la ida estaba en una situación parecida, que el Rayo ya venía dejando dudas, pero todavía no había pasado mucho tiempo. Pero es que lleva un mes el Rayo desde que se jugó la ida y lleva prácticamente desde que empezó el año siendo un equipo que está sufriendo mucho. Lo hemos mirado antes, ¿no? Un mes y medio. Lleva 5 derrotas seguro consecutivas y lleva más partidos sin ganar. Entonces,
Hombre, hablamos de un equipo que llegó a estar en puestos Champions, que estaba peleando por la zona de arriba hace nada, 2 meses y medio, y ahora ya está duodécimo. Y bueno, con dudas de que, sobre todo, yo creo que lo que le pasa es que Vallecas ha dejado de ser el fortín que era en la ida. Sí. De visitante no ha sido un gran equipo en toda la temporada. Y veremos, a ver, al final, bueno, es un equipo que acaba de subir a segunda división, y joder, hay que tener también claro el contexto. Todo puede pasar. Sí. Es un partido, si marca un gol el Rayo, está enterísimo desde el partido. Recordemos que habría prórroga y demás. Pero es verdad que el Rayo parece que llega con la gasolina ahí a la reserva, ¿no? Que ya ha llegado ya a marzo, a 1 de marzo, que justo estamos grabando hoy el vídeo, con gasolina ya de reserva, que ya no le da para más para competir. Puede meterse en la final, desde luego Iraola quiere hacerlo porque sería algo súper histórico en el Rayo, y yo creo que le marcaría mucho como entrenador meter a un Rayo en una final de Copa, pero es muy difícil. Además, el Betis remontó en Vallecas, que si llegasen 1-1, pues así más o menos diferente, pero recordemos, golazos de Borja Iglesias y de Carvalho, o sea que es verdad que el Betis puede que no llegue Fekir en su mejor momento por la patada de Acuña, que tiene medio lesión, pero apunta que puede llegar, que Canales es bajante al Atleti, pero puede jugar la Copa. Es decir, hombre, el Betis tiene todos los condimentos para llevárselo porque también vuelve Juanpi. Yo creo que sí. O sea, si lo analizamos racionalmente, es lo que estamos hablando, y si alguien en el vídeo estará viéndolo, simpatizante del Rayo, y estará diciendo, joder, vaya ánimo nos estáis dando. Bueno, también hay que recordar, el Rayo ha hecho una temporada fabulosa, sí. Tiene un pedazo de entrenador, tiene una plantilla que ha jugado bien al fútbol contra todos, ha ganado a todos, sí, porque prácticamente ha ganado a todos, y yo confiaría, es decir, yo creo que tiene que ir a intentar ganar el partido. Si miramos la clasificación, el momento, los jugadores, la plantilla, bueno, pues todo indica que el Betis es favorito, y yo por eso pues yo voy a meter un 75-25 aquí, porque creo que es favorito. Yo iba a meter lo mismo, he sido muy alto con el Valencia, 65, no puedo ser más bajo con el Betis. Meto un 75-25, 25 posibilidades hay, o sea, alguna te tiene que caer. No siempre gana el favorito, pero la realidad es que el Betis es bastante, bastante favorito para ser finalista. Lo comentaremos, Guille, la final, como siempre, la final de la Liga. Bueno, partidazos, el que se venga, seguro, porque la Copa ya sabemos que es muy bonita y que la final es en Sevilla, ¿no? La final. Es en Sevilla, pero sí, no en el Pizjuán. La de Europa League es en el Pizjuán. Se supone que la final de Copa era la Cartuja, pero no tiene estadio todavía. Puede ser Cartuja, puede ser Pizjuán, Villamarín, vale, etc. Vale, bueno, veremos a ver dónde es la final. Seguro que lo comentaremos. Y nada, dejadnos en comentarios qué opináis vosotros y cuáles son vuestros porcentajes.